On your mark, get set. Right. ¿Y cómo podríamos definir esta Matrix? Bueno, si el planeta fuera un barco surcando el mar sería el universo, nuestro barco estaría dentro de una botella. Y la botella es una construcción energética que nos rodea, que mantiene la ilusión de la realidad para todas las mentes de todos los seres humanos, pues conectados a ellas a través de las esferas mentales. Si no estuviera esta malla, sería muy difícil enviar programas de datos hacia la psique común de las personas, por lo que el hecho de desconectarnos de esta malla es el primer paso para dejar de ser influenciado por el sistema de manipulación. Al componente de la mente que nos conecta con esta malla, pues le hemos llamado la esfera Matrix, para ponerle un nombre muy chachi y original. Y de esta esfera y de su conexión, pues es lo que os voy a explicar un poquito más ahora. Mirad, en los libros de Castaneda, de Carlos Castaneda, hay un pasaje donde Don Juan le explica que el ser humano tiene un componente en su mente que no es normal. O le dice, mejor dicho, es un componente foráneo y que funciona como un implante externo. De hecho, este componente foráneo forma parte del conjunto de esferas mentales que todos tenemos y de la programación general que traemos al nacer, ¿vale? Pero tiene una localización determinada y al menos en las experiencias que hemos tenido con los diferentes compañeros del grupo donde hemos estado haciendo este trabajo de investigación, se percibe como una esfera negra, ¿vale? O más oscura en la parte de atrás de la cabeza. Realmente no sabemos por qué se percibe negra, mientras que las otras esferas mentales a visión clarividente se perciben de color más translúcido, ¿vale? Y también es verdad que las hemos empezado a ver relativamente hace poco, porque creemos que es cuando hemos completado un cierto número de limpiezas energéticas que nos han permitido acceder a esos niveles tan profundos del sistema mental de la parte del ser humano, ¿vale? Porque hasta ahora, hasta hace unos meses, no habíamos sido capaces de ver nada de esto. Si recordáis la peli Matrix, ¿os acordáis de que Neo y todo el resto entraban y salían de la realidad artificial a través de un cable que se enchufaban en la parte de atrás de la cabeza? Pues la simbología es muy real, porque la conexión de la mente con esta malla de control se realiza por una parte de la esfera preconsciente o por una parte de la esfera que está aquí detrás de la cabeza, que es precisamente la esfera desde donde sale una especie de cable o hilo energético que nos engancha a esta especie de jaula, ¿vale? Que vibracionalmente pues mantiene así el planeta y a los seres humanos semi conectados. Esta esfera mental que nos conecta a esta malla que recubre nuestro planeta trabaja igual que un ordenador conectado a internet, ¿vale? Recibe datos, recibe paquetes, recibe programas e instrucciones que son insertadas y luego ejecutadas en la mente del ser humano, porque así se nos manipula la percepción de la realidad a través del refuerzo de programas o arquetipos que se van cargando en la malla, se traspasan a través del inconsciente colectivo y bajan a las esferas mentales de cada uno de nosotros. De hecho, si alguno seguís mi blog, habéis visto artículos de los últimos meses, hace ya un par de meses, que se cargó en esta malla un programa que hizo que la cantidad de gente que estaba percibiendo, notando este cambio evolutivo en el que estamos metidos, de repente dejara de percibirlo. Era como si el planeta hubiera parado su evolución. No tenía ningún sentido